Hemos visto en el anterior video tutorial cómo es posible especializar funciones para que realicen distintas tareas según los tipos de datos específicos pasados. Pero además de especializar funciones, también podemos especializar una clase completa. Consideremos el caso en el que queremos diseñar una clase que almacene 8 objetos. Este sería un ejemplo simplificado. Con una variable miembro privada T, que es un array estático al que asignamos 8 miembros. Y con un par de funciones set y get públicas. El set con dos parámetros, el primero no de tipo int, de nombre índice, y el segundo de tipo, que es una referencia constante de nombre valor. En su cuerpo asignamos el valor pasado al índice concreto del array. Ya hemos visto en muchas ocasiones que eso lo hacemos con un loop. En la función get, que devuelve una referencia const de tipo t y a la que tenemos que pasar un parámetro no de tipo, que es el índice al que queremos acceder, declaramos su cuerpo const y hacemos que devuelva el valor que tenga el array mArray en el índice que le hemos pasado. Al tratarse de una plantilla de clase, funcionará bien para cualquier tipo dado. Por ejemplo, aquí definimos un array a partir de la plantilla almacén 8 int, indicando como tipo este int. Y usamos un par de loops for para poblar con valores el array con el uso de la función miembro set. Observa que pasamos tanto como índice como con valor contador, así que serán el mismo. Podemos cambiarlo como queramos, desde luego. Y el otro loop lo usamos para recuperar los valores almacenados con el uso de get. Sencillo. Pero veamos lo que ocurre ahora si el tipo que usamos para instanciar el array es un bool. Es un tipo legal, así que puede hacerse, desde luego. El código es correcto, más allá de que el tipo bool devuelva true para todos, excepto para 0, que devuelve false. Para que aparezca la denominación alfa y no numérica, usamos bool alfa, que ya conocemos. La razón por la que usamos un tipo bool es porque nos va a servir para ver un buen uso práctico de la especialización de plantillas de clase. Teniendo en cuenta que en C++ buen uso casi siempre es sinónimo de buen rendimiento. La clase funciona y con la mayoría de los tipos nos sirve, pero con el tipo bool en concreto es tremendamente ineficiente. ¿Por qué? Ya sabemos que en C++ obligatoriamente todas las variables deben tener una dirección en memoria y la CPU estándar no puede direccionar nada más pequeño que un byte. Así que todas las variables deben tener al menos un byte de tamaño. Pero una variable de tipo bool solo ocupa un bit, 0 o 1, pero termina usando un byte completo, aunque solo necesite un bit para almacenar su valor true o false. Así que cada bool que estemos usando aquí es un bit de información útil y 7 bits de espacio desperdiciado. Nuestra clase almacén 8 bool, por eso elegimos 8, contiene 8 bools. Así que tiene 8 bits, un byte de información, y otros 7 bytes completos de espacio desperdiciado. C++ cuenta con los denominados operadores bitwise, operadores bit a bit, que permiten aplicar una lógica de bit básica a nuestro código, lo que significa que podemos comprimir los 8 bools, con cada uno ocupando un bit y con 7 bits vacíos, en un único byte que incluye los 8 bools, ocupando cada uno solo un bit. Hemos usado almacén 8 justo para que se vea con un valor redondo, pero no tendría ni mucho menos por qué ser así. Empezar diciendo que, aunque hemos hablado en alguna ocasión de estos operadores, por ejemplo, hablar de la gran variedad de usos del operador ampersand, que es también el operador AND, bit a bit, esta lógica de operar bit a bit en C++ no la hemos visto. Ni siquiera estaba planeada en el proyecto del curso, aunque puede que acabemos incluyéndola, este tema y algún otro, en un bloque miscelánea al final del curso. Pero hoy no lo vamos a ver en detalle, porque lo que vamos a hacer es centrarnos en lo que nos interesa, que es en cómo especializar una plantilla de clase y por qué. En este caso concreto, cada objeto instanciado pasará de ocupar 8 bytes a ocupar un byte. Puede ser poco, pero si nuestra aplicación crea 1 millón de objetos boolean, a lo mejor ya no pensábamos lo mismo. Así que la idea es cómo evitar esto.
Y la solución es creando una especialización de la plantilla de clase que permite modificar la clase cuando se use el tipo bool, reemplazando el array de 8 bools que ocupa 8 bytes con una variable que tiene un tamaño de un solo byte. Empezar diciendo que nada nos impediría crear una clase completamente nueva. El problema es que tendríamos que darle un nombre diferente. En librerías de soporte, como todas las de la biblioteca estándar, por ejemplo, sería introducir un factor de confusión al tener que usar muchos nombres de clase. Lo mismo en proyectos realizados por equipos e incluso en trabajos individuales. Tener que recordar posteriormente para qué hemos usado cada clase puede hacerse complicado. Poder mantener la clase con el mismo nombre y distintas especializaciones para algunos tipos garantiza un código más consistente y una mejor encapsulación de las clases. La especialización de plantillas de clase nos permite hacer esto en C++. Nos permite especializar una plantilla de clase para un tipo de datos en particular o tipos de datos si hay varios parámetros de plantilla. En este caso vamos a usar la especialización de plantilla de clase para escribir una versión personalizada de almacén 8 bool, que tendrá prioridad sobre la clase almacén 8T genérica. Esto funciona de una manera análoga a como lo hace una plantilla de función especializada, que como vimos tiene prioridad sobre una plantilla de función genérica. La principal ventaja de la plantilla de clase, por tanto, es que permite definir clases con el mismo nombre, pero distintos comportamientos según el tipo o tipos pasados. Pero aunque se asignen del mismo modo, debemos recordar que se trata de clases completamente independientes. Esto significa que podemos cambiar cualquier cosa en nuestra especialización de la clase, desde la forma en la que se implementa e incluso qué miembros se hacen públicos o no, como si fuera una clase independiente. Esta sería nuestra clase almacén 8 especializada para bools. Primero empezamos con la palabra clave template y los corchetes angulares vacíos, lo que le dice al compilador que lo que sigue es una plantilla de clase, pero sin indicar parámetros de plantilla, porque en este caso vamos a reemplazar el único parámetro de plantilla T con un tipo específico que es bool. A continuación agregamos bool al nombre de la clase para indicar que estamos especializando una versión booleana de la clase almacén 8T. Tenga en cuenta que para que esto funcione tiene que existir la plantilla de clase genérica almacén 8T. Todos los demás cambios son solo detalles de implementación de clase centrados en la lógica de bits, en lo que ya decía antes que no vamos a entrar en este vídeo tutorial. Si estás muy interesado en el tema, busca información sobre los operadores bitwise o bit a bit. Esta especialización lo que hace es usar un char unsigned de un byte en lugar de un array de 8 booleans que ocupaban 8 bytes. Ahora, cuando declaremos una clase de tipo almacén 8T, donde T no es booleano, obtendremos una versión estándar de la plantilla de clase. Pero cuando declaremos una clase de tipo almacén 8 bool, obtendremos la versión especializada que acabamos de crear. Debemos tener en cuenta que hemos mantenido la misma interfaz expuesta públicamente en ambas clases, aunque no tendría por qué ser así. Podemos usar exactamente el mismo ejemplo de antes para mostrar que tanto almacén 8T como almacén 8 bool siguen funcionando correctamente, pero ahora requiriendo mucho menos espacio la versión bool. Terminar señalando que tanto la plantilla de clase genérica como la plantilla de clase especializada, aunque mantengan esta misma interfaz pública, cuentan con las mismas partes accesibles de su código, en general es una buena idea porque le da de nuevo una mayor consistencia y facilidad de uso a las distintas especializaciones de la clase. Pero recuerda también que estrictamente se trata de dos clases diferentes, así que nada impediría poder modificar sus interfaces públicas y seguirían funcionando correctamente.